es que Plena Inclusión tiene un plan estratégico. Un plan estratégico que abarca 2016-2020, en el que tiene establecidos nueve horizontes. Horizontes que se recoge, en el que recoge todos los objetivos que queremos conseguir. En particular, me quería referir al horizonte número 2. El horizonte número 2 dice textualmente y habla de fomentar una política de apoyo a las familias desde un enfoque centrado en la familia. Y ese es el objetivo principal, el de apoyar a las familias. La junta directiva de Plena Inclusión, que es ese equipo de personas que nos reunimos frecuentemente para debatir temas relacionados del ámbito de la discapacidad y del movimiento asociativo y que debemos adoptar acuerdos relativos a este ámbito, pues decidió a finales del año pasado dedicar el 2018 a las familias de Plena Inclusión. Y adoptamos un eslogan para este proyecto, que era cada familia importa. Por eso hoy podríamos hablar de este punto, y creo que Carmela, que eres una persona súper familiar y perteneces además a esta junta directiva, ¿por qué no nos cuentas algo de las familias? Pues mira, me metí en este jardín en no sé ni cómo, pero aquí estoy. Estuve regando las plantas y las estuve cuidando para que den un buen fruto. Y yo creo que lo tenemos que hacer igual que a las personas. Tenemos que cuidarlas para que estén seguras, se sientan seguras, escuchadas y, sobre todo, importantes. Mario, ¿a qué te marchaste? No te marches muy lejos por si te necesito. Por supuesto. Cuenta conmigo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo creo que a muchos de los que estáis aquí ya os saludé, y si no, pues ya vale el saludo para todos. Pero con estas luces y las gafas no veo nada, con lo cual para mí muy bien, que estoy más tranquila y más relajada, pero sí que os siento aquí a las familias. Como decía Mario, lo vuelvo yo a repetir, sabéis que este año estamos celebrando el Año de las Familias, cuyo lema es «Cada familia importa». Casi nada. Esta frase significa mucho. Significa que todas las familias importan. Significa también que hay que pensar en cada familia, porque las familias somos diversas. Por ejemplo, hay familias jóvenes, hay familias en las que solo hay una madre o un padre, familias de otros países, familias que viven en pueblos pequeños, familias con una madre o un padre con discapacidad intelectual, o familias en las que hay una persona con grandes necesidades de apoyo. Mirad, tengo algunas plantas que yo, como soy así, pues las regué mucho y no se debían regar. Hay plantas que hay que echarles mucha agua, otras hay que echarle poco. Y esto es igual que cada familia. Cada familia tenemos puntos fuertes y también necesitamos apoyos distintos a otras familias. No todos somos iguales ni necesitamos lo mismo. Sabéis que las necesidades de unas familias no tienen que ver con las necesidades de las otras. Tenemos que conseguir entre todos dar las respuestas adecuadas y las que esperan las familias. Sobre todo para su tranquilidad y para conseguir una calidad de vida para cada una de ellas. Gracias a las familias, las personas con discapacidad vivimos mejor. Y la sociedad, pues también ha mejorado. Queda mucho por hacer ahí, pero mejoró. Esto es algo que tenemos que reconocer y agradecer a las familias. Por nuestra lucha, por nuestro trabajo y por conseguir, ¿por qué no lo vamos a decir?, lo que hoy somos, una gran familia. A pesar de que hacemos este mundo mejor, las familias pasamos muchas, muchas dificultades. Si ahora nos preguntáramos a cada uno de nosotros cómo es el día a día, pues el de la derecha no es igual que la izquierda y hay muchos problemas.
pero la familia es un equipo y tenemos que estar unidas con la unión y juntos yo creo que vamos a conseguir muchas cosas. Lo que pasa a una persona de la familia la afecta a todo el resto de familias. Por eso tenemos que actuar en lo personal y en lo familiar. Es decir, tendremos que pensar en cada persona de la familia y en la familia como grupo. En Plena Inclusión consideramos que esta diversidad es una riqueza. Tenemos que descubrir nuevas formas de participar para cada una de estas familias. No sé qué nos está pasando, no lo sé, pero hay que buscar otras fórmulas. Las que estamos haciendo, las que hicimos, ya no valen. Por ejemplo, pues si puede, tendremos que hacer unas buenas acogidas a las familias, tener unos espacios adecuados. A veces a las familias las metemos en un sitio que no anima nada. Unos horarios flexibles. Hay que pensar en las familias de jóvenes, que los horarios de los que ya estamos jubilados no tienen nada que ver, y hay que pensar en ellos también, que son el futuro. Profesionales preparados también para apoyar a las familias, pues también esto tiene su importancia. A veces están saturados de trabajo y llegamos nosotros y bueno, pues nos escuchan, pero nosotros, las familias, queremos soluciones y queremos que nos digan algo más. En resumen, las familias somos diversas y eso es una riqueza. Las familias somos muy importantes en la sociedad, más de lo que nosotros nos imaginamos. Tenemos que apoyar no solo a las personas con discapacidad, sino también a toda la familia. Es algo que a veces nos olvidamos. Hay que apoyar a la persona con discapacidad, sí, pero a veces el resto de familia hay que protegerla y hay que estar ahí con ella. Tenemos que descubrir nuevas formas de participar con la familia. Eso ya está claro. Hay que buscar otras fórmulas. Las que hicimos hasta ahora, pues no sé por qué, pero ya no. Cambiaron los tiempos, lógicamente. Tenemos que actuar en lo familiar y en lo personal. Bueno, y a todo esto, yo tengo mi jardín. Entonces, mirad qué bonitas están mis plantas. No diréis que no, no es que sean muchas, pero bueno, están muy bonitas. Y veis que todas son diferentes. Y cada una es muy especial para cada uno de nosotros. Y esto es igual que las familias, igual que las personas. Bueno, ahora voy a ir a la cocina, porque tengo aquí una planta que algo tiene, que no está muy bien. Entonces me voy a Santiago antes que tire los cacharros. Pero vamos a ver, aquí que se está cocinando de esta cocina, Santiago. Bueno, pues mira, Carmela, estoy cocinando una receta con muchos y muy variados ingredientes, como muchas y muy diversas somos las familias de Plena Inclusión. Bien, pues mira, Santiago, espero que todo lo que pones aquí que sea de buena calidad y que lo mezcles con mucha alegría y cariño. Bueno, tú avísame cuando todo esté listo. Y una cosa, cuidado con la sal. Vete poquito a poco. Y si me necesitas, llámame. Gracias, Carmela. Bueno, buenos días a todos los invitados. Y mientras eso se va guisando, pues bueno, voy a intentar explicar un poco pues las situaciones que vivimos las familias a lo largo del día a día, ¿no? La vida cotidiana. Igual que las personas, pues como familias también tenemos derechos. Y aunque es cierto que se han producido nuevas leyes que teóricamente al menos afianzan esos derechos, sin embargo la experiencia cotidiana demuestra que aún falta mucho por hacer y que necesitamos que dichos derechos se hagan efectivos a la mayor brevedad posible. Podemos destacar, entre otros, varios problemas muy importantes para las familias, que varían en función de la edad, de las necesidades de la persona con discapacidad, de las condiciones sociales de la familia o del lugar donde se reside. Porque las familias sentimos mucha desigualdad. Notamos que debemos luchar mucho más que otras familias para tener las mismas oportunidades.
Somos familias normales, pero en situaciones especiales. Tenemos más responsabilidad. Vivimos con preocupación y ansiedad por la salud y el futuro de la persona con discapacidad intelectual. ¿Cómo va a evolucionar? ¿Qué servicios necesitará? ¿Estarán disponibles cuando los necesite? ¿Quién lo cuidará? ¿Dónde va a vivir? Son preguntas habituales en todas las familias que nos hacemos siempre. Vivimos además una situación que no es provisional, sino crónica, dura toda la vida. Y por eso nos genera cansancio y estrés. Nuestra vida social se ve también restringida. Hay consecuencias en la economía familiar, más gastos y menos ingresos. Las familias también pensamos que el apoyo de las administraciones públicas es escaso. La mayoría nos apoyamos en ONGs, parientes o amigos. Hay muy pocas políticas sociales dirigidas a padres, madres o hermanos. Por todo esto, las familias nos agotamos y nos sentimos muy solas en nuestra lucha.